luego van surgiendo otros derechos que ya no respondían y no entendían al individuo de una manera antropocéntrica, es decir, al ser humano colocándolo como el centro de gravitación del mundo, sino también había otros derechos que afectaban a la sociedad, a la comunidad en general y a su vez al planeta mismo. Son los derechos humanos de tercera generación, como lo son los derechos a un ambiente sano. A su vez, estos derechos de tercera generación también se entiende que no solamente afectan y pueden afectar en la actualidad a la sociedad, sino también son los que se conocen derechos intergeneracionales. Si hay una vulneración de un derecho humano a un ambiente sano en el día de hoy, estamos afectando a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos y en el futuro. Esto es un derecho, o los derechos humanos de tercera generación están en plena evolución. Se empieza a hablar fundamentalmente en los años 70, cuando se echa por tierra que aquella teoría económica del crecimiento exponencial, la teoría del crecimiento exponencial, entendía que las sociedades podían seguir el crecimiento económico infinitamente sin que esto pueda afectar al planeta. Se encarga en el año 70 un estudio a una universidad, a un instituto en realidad de los Estados Unidos, el Massachusetts Institute of Technology, para que investigue y haga un análisis de cuál era el límite al crecimiento de que estaba viviendo el mundo en aquel entonces. En los años 70 recién se empieza a hablar de los límites al crecimiento. Se entendió que había límites al crecimiento, que los recursos naturales eran finitos y no infinitos. Se empieza a ver que el petróleo se iba a agotar, se empieza a ver que los minerales se iban a agotar, se empieza a ver que los bosques, que el Amazonas estaba retrocediendo a niveles impensados, y se empezó a hablar del crecimiento cero, que el mundo no podía seguir creciendo a los índices que venía creciendo, y se dijo en el año 70, es decir, hace más de 40 años, que no se podía seguir creciendo, o si no, próximamente íbamos a tener una crisis ambiental terminal, y ahí empieza a hablarse del calentamiento global y todas estas cuestiones que hoy están tan en boga y que estamos padeciendo en carne propia. Hoy en día también se habla de los derechos humanos de cuarta generación. Los derechos humanos de cuarta generación tienen que ver con algunas cuestiones que en nuestro país no tienen tanta influencia porque están relacionadas más con el software libre, cosa que en nuestro país todos sabemos, pocos son los que pagan el software. Así que es algo que no nos afecta mucho, pero que en la comunidad europea, en Estados Unidos, en Japón, en China, sí tiene de vital importancia, porque realmente el acceso al software libre es un derecho humano vinculado al derecho de información. El derecho de información también entra dentro de esta categoría, los derechos de cuarta generación, y hoy en día realmente es un tema que se está discutiendo mucho en nuestras sociedades, con lo que tiene que ver con lo que fue la ley democrática sancionada durante el último gobierno, que es la ley de medios, y que realmente venía a poner en su lugar y a tutelar el derecho a la información en su lugar en categoría de derecho humano. Estas son las cuatro generaciones de derechos que encontramos. Ninguna prevalece sobre otra, simplemente la división que se hace de derechos humanos de primera, segunda y tercera y cuarta generación tiene que ver con el orden de aparición. Lo que uno puede observar es que los derechos son conquistas, son derechos arrancados a los estados. Los derechos humanos de primera generación se arrancaron al estado feudal, al estado monárquico, los derechos de segunda generación al estado capitalista, al estado burgués. Los derechos ambientales al sistema global, a la globalización, y los de cuarta generación tienen que ver también con conquistas que las personas, las organizaciones de defensa del consumidor, por ejemplo, intentan obtener al capitalismo en su escala planetaria, en su escala global.